Sí, va a rondar en esto, ¿no? En algo que venimos ya trabajando en los últimos tiempos y que más allá de los programas, que no vamos a decir que estamos de acuerdo o desacuerdo, programas que hablan de salud escolar, seguridad escolar, etcétera, son los nombres que se han ido poniendo en programas a nivel internacional para enfrentar el fenómeno sobre todo de la violencia. Nosotros en los últimos años estamos hablando y respetando estas ideas de el bienestar en las instituciones educativas, o sea, estar bien. ¿Quién es todos? No, la mirada ya no está puesta solamente en los estudiantes, sino en todos los, como decimos a veces, los actores, ¿no? que nos encontramos dentro de las instituciones educativas. Y lo otro es algo que en los últimos años, no muchos, ya es una evidencia y ya tiene experiencia y está medido, es esto de la relación, la íntima relación que hay entre convivencia y calidad educativa. ¿Qué son los observatorios? Son proyectos de investigación. Son proyectos de investigación en relación hoy a estos temas de convivencia. Tienen una segunda tarea, que es la de formación a partir de lo investigado. Y hay otra, una tercera responsabilidad no dicha generalmente, que tiene que ver con la posibilidad de influir en política pública. O sea, lo que se investiga, a su vez, se cede o se ofrece a aquellos que tienen que tomar decisiones, en este caso, relacionadas con aspectos de la convivencia. Que, dicho sea de paso, en los congresos internacionales nos juntamos para hablar qué es lo que pasó y lamentablemente los encuentros son para decir, en general, los responsables de las políticas públicas en general y educativas en particular sobre estos temas no le prestan atención. Y el título es este, ¿no es cierto? O sea, es de la violencia al bienestar escolar. Eso es la postura, ¿no es cierto?, con la que venimos trabajando, cómo podemos hacer, cómo podemos organizarnos, cómo podemos gestionar la convivencia, ¿para qué? Para que todos los que estemos en las instituciones estemos bien. Esa es la idea primera. Medimos calidad en matemática, lengua y ciencia en general y a veces se agrega alguna otra competencia. Y bueno, en general Argentina no estamos bien, Latinoamérica en general no está bien, pero es todo un desafío, ¿no? Ver qué es lo que hacemos mal para mejorar. El tema es que en los últimos años han agregado una idea que ya no es solamente que calidad educativa hay que medirla por si a los alumnos les va mal o les va bien en estas competencias matemáticas, lingüísticas, etcétera, sino empezar a analizar qué otros elementos pueden estar interviniendo para que afecten calidad educativa. ¿Y qué pasó? Hay elementos que son ya tradicionales, capacitación directiva, capacitación docente, inclusión de nuevas tecnologías, participación de la familia, presupuesto, no nos olvidemos del presupuesto, ¿no? Pero ¿qué pasa? En los últimos años hay un elemento que pasó a ser el protagonista más importante, que es la convivencia. Nosotros decimos, o nos gustaría ver cómo se incluye en política pública este aspecto, que sabemos perfectamente que los gobiernos escolares de prácticamente todos los países de Latinoamérica utilizan, ¿no? Es un argumento lógico. Buscamos calidad educativa. Bueno, sepan que la calidad educativa hoy está condicionada por el clima social escolar, por el tipo de encuentro, el tipo de vínculos que se genera dentro de la institución. Y vuelvo a esto. No solamente la relación que establece los alumnos entre ellos, que siempre fue la mirada inicial con la que empezamos a trabajar violencia escolar, sino todos los que participan en la institución educativa. Y este es el problema que tenemos hoy. No nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una mirada.
Y lamentablemente, el no ponernos de acuerdo significa que sigamos todavía debatiendo aspectos que son tan, deberían ser, ¿no es cierto?, ya aclarados, de cuando hablamos de violencia en el ámbito de las instituciones educativas, ¿de qué estamos hablando? Hoy estamos hablando mucho el tema de la comunicación, de las dificultades que tienen sobre todo los chicos hoy en leer, ya no solamente la comunicación verbal, sino algo que es tan importante como la comunicación no verbal. Hay muchísimos estudios, trabajos que se están haciendo hoy con los bebés, con los niños más chiquitos, esta poca calidad de contacto cara a cara, por ejemplo, con la mamá, sobre todo con la mamá, como que ha disminuido, ¿no?, la presencia concreta de la mamá frente al bebé. Y esto dificulta que el tratar del bebé de interpretar cada uno de los gestos. ¿Qué quiere decir cada uno de los gestos? Y las últimas investigaciones muestran como que el esfuerzo que hace el bebé por interpretar el gesto, además desarrolla la inteligencia. Además desarrolla la inteligencia. Si a esto le sumamos el tiempo que luego van a pasar los chicos frente a las nuevas pantallas, etcétera, entonces nos vamos a encontrar con una grave dificultad para leer el mensaje del otro. Porque si me quedo solamente con lo verbal, según los investigadores, algunos hablan de un 60, otros 80 y algunos más, la comunicación en realidad tiene este alto porcentaje de no verbal. O sea, es algo así como un texto al que si le sacamos el contexto no tiene sentido. Entonces, bueno, este es uno de los problemas que tenemos y nos explican también muchas de las formas de violencia por mala lectura del mensaje que creo estar interpretando, ¿no es cierto?, en el otro. Porque cuando uno habla de convivencia, habla más que de la cara que no le gusta, ¿no es cierto?, que no nos gusta, que es la de la violencia, sino de una palabra que se nos perdió hace mucho, que era la que aplicábamos los que llevamos mucho tiempo en las instituciones educativas, cuando pasaba algo que no nos gustaba, ¿qué decíamos? Es un hecho de indisciplina. Y esa palabra, lamentablemente, en el caso de Argentina, yo diría, no llega todavía a 2 décadas, en algunos países ya pasó esto, la palabra indisciplina fue desapareciendo y terminó, yo le diría, la palabra violencia comiéndose a la palabra indisciplina. Y hoy hablamos prácticamente solamente de eso, hechos de violencia en las escuelas. Y son dos cosas distintas. Nosotros no tenemos tiempo para desarrollar más esto. De hecho, bueno, hay un libro ahora que ha salido que se llama Autoridad y Liderazgo Educativo, ¿no?, en donde reflexionamos más sobre esto. Pero cuando uno habla de indisciplina está haciendo referencia a la transgresión a la norma. O sea, puestas normas, por ejemplo, de convivencia, estamos hablando de un hecho de indisciplina. Pero cuando hablamos de violencia, hablamos de daño voluntario al otro. Lo contrario, ¿qué sería? El accidente. El accidente es un daño involuntario. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? A ver, puede haber, y seguramente, sobre todo en primaria, vamos a encontrar con accidentes. Pero tenemos que reconocer que también puede haber hechos, daño por violencia. Y esto cambia absolutamente, ¿qué cosa? Y la formación, la prevención, las miradas que uno tiene sobre el ámbito, ¿no es cierto?, donde está trabajando. Porque si fueran solamente accidentes, ¿qué hacemos? Capacitamos a todo el mundo en primeros auxilios. Pero si además estamos hablando de violencia, la formación y las medidas que hay que tomar son distintas. Entonces, cuando hablemos de convivencia, por lo menos de esta cara que no nos gusta ver, tengamos en cuenta los hechos relacionados con la indisciplina, con el incumplimiento a la norma consensuada y el tema de la violencia, el daño que se produce a otro. Esto parecería que es de lo que se habla y sin embargo la realidad muestra esto. Lo que más se da en las instituciones es el conflicto y esto lo sabemos. En cualquier lugar, en cualquier espacio donde nos encontremos alguno, ya hay conflicto. Y conflictos con nosotros mismos, ni hablar. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de conflicto estamos hablando en una simetría. Hay un desencuentro en donde las personas están prácticamente en el mismo nivel. Entonces se puede resolver, hay que hacer un esfuerzo para que se resuelva. ¿El problema cuál es? Que cuando no lo hacemos nos deriva a desorden y nos deriva también a situaciones de violencia. ¿Cómo se construye la norma para que sea justa? ¿Cómo deben participar las partes?
¿qué otras cosas podemos hacer? Por ejemplo, no solamente construir la norma, sino decirle a los estudiantes, y si lo hacemos para los adultos también, ¿cuál es la conducta esperada? No es solamente que tales cosas no se deben hacer, sino qué esperamos que hagan, ¿no? Esto es un paso que generalmente falta en la construcción de la norma. Esto yo utilizo esta idea de las ventanas rotas, ¿no? De la sociología de mediados de los 60, ¿no? Donde mostraba esto, ¿no? Yo puedo ver una fábrica abandonada, ¿no? Que tiene todos sus vidrios intactos, hasta que un día un grupo de chicos jugando rompen uno, pasa el tiempo, uno vuelve y encuentra todos los vidrios rotos. ¿Qué pasó al principio? Que no pasaba nada. ¿Y qué pasó después? ¿No? Que encontramos el vandalismo. El tema cuál es, que la sensación que hay cuando uno, ante un hecho de vandalismo, o el tipo, lo que sea, una escuela que tiene sus paredes rotas, que tiene un baldío al lado y nadie hace nada, bueno, ¿cuál es el mensaje que se da? A nadie le importa. Ese es el mensaje que se recibe. Y hemos visto programas muy interesantes en donde no solamente se embellece la escuela, sino que justamente en esto participan muchas veces los estudiantes y las familias, y también muchas veces los docentes, y los chicos cuidan, y encima retan y se enojan cuando alguien le hace algo a su escuela, ¿no? Son estrategias, ¿no? Entre otras cosas, porque no hay que hacer solamente esto, sino que hay que hacer muchas otras cosas, ¿no? Pero quiero decir que la mirada que uno tiene a veces en estos, vamos a poner una palabra, descuido, ¿no? Descuidada, ¿no? Como abandonada las instituciones, está dando un mensaje, ¿no? Nosotros te estamos diciendo que la escuela es muy importante, pero al mismo tiempo no mostramos interés. Entonces, ¿qué decimos? ¿Por qué utilizo esto? Porque si nosotros estamos mirando todo el tiempo el bullying, ¿cuándo aparece el bullying? Y nos olvidamos de los hechos de indisciplina y de los hechos de violencia aislada y no resolvemos, de manera creativa, inteligente, los conflictos, porque estamos mirando solamente el bullying, bueno, estamos descuidando, estamos dando un mensaje justamente en aquellos elementos o en aquellos fenómenos que son los que terminan provocando el bullying. Este descuido en la indisciplina, este descuido, ¿no? En la falta de resolución de conflictos o de enfrentar un hecho aislado de violencia importante, claro. Como no fue bullying, ¿no? Y la medida a veces de los protocolos y las acciones y los mensajes parecería que tienen que ver con bullying. Claro, no fue bullying, estemos tranquilos que no fue bullying, ¿no? Y el mensaje es bastante perverso en realidad. Si ustedes analizan muchas de las leyes, si bien se dicen anti-bullying, fíjense que en realidad están hablando de conflicto, ¿eh? Porque cuando, ¿qué dicen? Todos son, de alguna manera, son todos víctimas. No hay víctima, victimario. No, en realidad son todos víctimas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Los estamos poniendo a todos en simetría. Estamos hablando de conflicto. Entonces dice, bueno, hagamos protocolos. Sí, está muy bien, pero el protocolo es la última parte de un proceso. Los protocolos calman los nervios, pero no resuelven el problema. ¿Cuándo vamos a empezar a apostar por la prevención? Y en estos casos, pues ya lo vamos a ver, ¿no? En general nosotros decimos, y esto es bueno, decimos, la violencia en general mayormente es una conducta aprendida. Entonces, ¿cuándo vamos a prevenirla tempranamente, intervenir de manera inteligente? Y luego, si la tenemos y reconocemos que hay casos graves o importantes de violencia, ¿qué podemos hacer para que se desaprenda? Que va a llevar muchísimo más trabajo, pero se puede hacer. Hay experiencias muy interesantes. Entonces, a ver, la mirada hoy es esta. Es una mirada compleja de un fenómeno complejo. Primero, la violencia es un hecho social. Segundo, tiene características según el lugar donde se da. Vamos a hablar de violencia en el ámbito de la escuela, violencia laboral, violencia intrafamiliar, que dicho sea de paso, uno pregunta, ¿qué es primero, lo social como macro o lo familiar? Y si decimos que la familia es la célula básica de la sociedad, en realidad uno tendría que decir, la violencia es familiar, ¿no? Sale de la casa y luego nos encontramos, todo lo que salimos de las casas, nos encontramos en algún lugar, ¿ya? Y según el ámbito donde esté, hablamos de otras violencias, ¿no? O con otras características. Primero, la escuela no puede considerarse víctima. La escuela tiene un poder transformador. La educación es transformación para mejor. Es el concepto que siempre hemos manejado de la educación. Es un cambio para mejor. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede hacer hoy, que nos tendríamos que hacer, qué puede hacer hoy la escuela frente a esto que le está pasando?
Por supuesto que si acá hay docente, como me imagino que debe haber mucho, uno dice que nos quieren meter otra tarea más todavía, ¿no es cierto? De la que ya tenemos, que nos cuesta otra más. Bueno, pero es que yo estoy hablando de otra escuela, porque si seguimos hablando de la escuela del siglo XIX, seguramente no vamos a poder resolver el problema. Y seguimos repitiendo el modelo del siglo XIX. O sea, la mirada hoy es otra. El nuevo paradigma hoy pasa por otro lado, como están haciendo en algunos países. No, ¿por qué hablamos de Finlandia? Porque Finlandia hace 50 años estaba como nosotros, peor que nosotros, y apostó a la educación, pero apostó en serio a la educación. Y en Finlandia los chicos entran a los 7 años educación obligatoria. ¿Y qué hacen antes el padre que lo quiere llevar, ¿no?, a un preescolar? Juegan, ¿qué más? Aprenden a llevarse bien entre ellos. Trabajan lo que hoy en general llamamos educación emocional. ¿Por qué? Porque los van preparando para lo que luego va a ser la exigencia del estudio. Porque el estudio es un esfuerzo, es un trabajo que necesita disciplina, necesita orden, necesita responsabilidad. Entonces, primero trabajan todas estas cosas. Entonces, Finlandia es un ejemplo, como tantos otros. ¿Tienen problemas de violencia? Por supuesto que tienen problemas de violencia. Pero la magnitud es totalmente distinta. Hoy una escuela sin valores es una escuela sin valor. Yo no puedo entrar de una manera y salir igual. Algo pasó o no pasó dentro de esa institución. Porque en cada institución tenemos proyectos educativos institucionales. Porque el docente tiene que gestionar la convivencia para crear un clima tal entre sus estudiantes para que el chico también, para que él pueda dar clase, pueda enseñar y el alumno pueda aprender. O sea, también hay una gestión de la convivencia en ese sentido. Entonces, hablemos de los alumnos, de los docentes y de los padres, y después las interacciones entre ellos. Los alumnos con los docentes con los docentes con los padres con los alumnos, los alumnos con los padres y los padres con los alumnos. Hoy cuando hablamos, por ejemplo, de ciberviolencia o ciberbullying, la mayoría de las veces estamos hablando de cosas que pasan fuera de la escuela, pero que golpean la escuela y que hay que estar muy atentos. Uno no puede decir, no, eso fue en la casa, o fue en el cibercafé, toma protagonismo luego dentro de la escuela, entonces hay que trabajarlo. ¿Qué decimos del factor escuela entonces para desmentir lo otro, que la violencia entra, irrumpe y hace lo que quiere? Wells y colaboradores, fines de los 90, refutan la hipótesis habitual y de sentido común que enuncia que las comunidades problemáticas o violentas producen inevitablemente alumnos o escuelas problemáticas o violentas. ¿Qué más dice? Son los factores institucionales, fundamentalmente los relacionados con el clima escolar. El clima escolar es una percepción subjetiva que uno tiene. ¿Cómo me siento en este lugar? Con el clima escolar, los principales responsables del desorden, la conflictividad y la violencia que puede observarse en una escuela determinada. Porque hay experiencias que son muy buenas, es como que uno le alimenta un poco la posibilidad, como que se puede. Y este es el caso, por ejemplo, de la escuela Carol de Cracovia de Santiago de Chile. Primero, entonces, conducta aprendida. La violencia mayormente es una conducta aprendida que se puede prevenir, se puede intervenir y se puede desaprender. Yo no me puedo quedar con la persona. Tengo que empezar a ver las interrelaciones de la persona. ¿Qué pasa con la familia? Salgo. ¿Qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con el barrio? Y luego sí, podemos hablar de lo macro. Lo llamamos ese constructo que llamamos sociedad, pero que se nos mete adentro de la casa a través de las nuevas tecnologías, sobre todo los medios masivos de comunicación, y muy fuerte a través hoy de las nuevas pantallas, ¿no es cierto? Celulares, computadoras, etcétera. Segundo, la violencia es un fenómeno complejo que hemos complicado, nos hemos encargado de hacerlo más difícil todavía, la forma en que lo encaramos. Tercero, muchas opiniones y pocas intervenciones pertinentes. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero cada vez necesitamos más opiniones expertas. No funciona esto, no, yo no estoy de acuerdo. No, a ver, bien, ¿por qué no estás de acuerdo? Fundamentámelo. Porque cuando se junta gente a hablar de estos temas, como de tantos otros, ¿no?, todo el mundo puede opinar, pero necesitamos que aquel que quiere reafirmar y que quiere cambiar algo, diga de dónde sacó lo que está diciendo. No está claro. Más, algunos hablan de, hay dos términos con los que venimos trabajando, uno es bullying o acoso entre escolares y el otro es mobbing, acoso laboral.
Pero nosotros tenemos que tener una mirada preventiva. Sabemos que pueden pasar estas cosas. No necesitamos, ¿no es cierto?, que explote algo para empezar a mirar qué pasó. Esta es la realidad que tenemos. Estos son los niños que tenemos. El chip se lo ponemos nosotros. Niñitos chicos, ¿no es cierto?, con nuevas tecnologías que uno dice, a ver, ¿qué sentido tiene? Bueno, el tema es que del uso luego va a pasar al abuso. Y hoy estamos hablando de adicciones sin sustancia, que son las nuevas adicciones psicológicas, donde justamente la adicción a la nueva tecnología ocupa un lugar importantísimo. El tema de... ¿Saben lo que es esto? Esto es una familia virtual. No sé si alguno está familiarizado con Second Life. Second Life es un mundo virtual. Uno construye un avatar y entra en Second Life, que es un mundo. Uno puede encontrar lo que se le ocurre, museo, no sé, el obelisco... puede ir a la pirámide de Keops, encontrarse con otros, hablar con otros, no hace falta escribir, puede hablar directamente. Bueno, ha pasado en los últimos años que aparecen chicos que dicen porque mi papá virtual, porque mi mamá virtual, porque han construido una familia en Second Life. ¿El tema cuál es? Que la hermanita, que dice él virtual, que tiene de 10 años, María, yo no sé si tiene 10 años, si se llama María, ¿no es cierto?, y si es una niña. Puede ser un viejo de 60 años que es un pervertido, punto. Bueno, estos son fenómenos que van permanentemente metiéndosenos en la vida. Bueno, y esto, ahí agárrense, esto directamente es una maestra robot. Es una maestra robot con presencia real, con presencia real, que les aclaro, cada vez la hacen mejor. No, esto es en serio, cada vez la hacen mejor. Cada vez se la hacen más linda. Las primeras parecía Michael Jackson, una fea era. Hoy tienen gestos de desagrado, de alegría. Ahora, yo cuando uno les pregunta, ¿no?, en general a los docentes, ¿quién es mejor? ¿Saya, que es el nombre que tiene, Saya o ustedes? ¿Qué dicen los docentes? Nosotros. Nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos de carne y hueso, porque nosotros tenemos una presencia distinta con los alumnos. Claro, pero hay docentes que vienen y dicen... Yo vine para dar lengua, matemática, ciencia natural y ciencias sociales, nada más. No me involucren con esto. Yo digo, ¿quién es mejor entonces? Saya. ¿Por qué? Porque Saya es una computadora y sabe mucho de lengua y de matemática. Y si tiene duda, googlea y lo consigue. Y encima todavía pues, le ponemos un proyector de esto en los ojos y proyecta justo de lo que está hablando, una documental de lo que está hablando. A ver, si nos quedamos solamente con la transmisión del conocimiento, Saya es mejor. Ahora, si nosotros ya estamos hablando de una relación distinta, de un acercamiento distinto, que el alumno me importa y me importa cómo se llama y qué le pasa, que por supuesto. Alguno ya está pensando, bueno, pero yo tengo 40. Totalmente de acuerdo. Hay una relación importante entre la ratio docente-alumno. Pero no quita, sobre todo si yo estoy en primaria, que exista ese acercamiento. Pero no puedo decir de entrada que estoy desvinculado con el otro. Que el otro no me importa, yo vengo a transmitir, yo enseño, yo doy. Después lo que pasa en la cabeza de los chicos no me importa. Dentro de poco nos vamos a enterar a la hora de la evaluación, ahí veremos qué pasa. No, mi vinculación con el alumnado tiene que ser otra, porque un alumno que se siente de alguna manera conocido, respetado, cercano al docente, es un alumno que aprende. Esto lo hemos demostrado y no ahora, hace muchísimo tiempo. Quinto. Necesidad de una respuesta educativa integral. ¿Por qué? Porque el fenómeno es complejo. Pero nosotros decimos integral, técnica, porque hay que investigar, hay que saber de qué estamos hablando, qué es lo que está pasando, y ética, que es uno de los problemas que tenemos con la gente que se vincula con los hechos de convivencia. Los analiza como si estuviéramos hablando de rata de laboratorio. Y nosotros decimos, el que se meta en estos temas que tienen que ver con convivencia tiene que realmente estar preocupado. Se ocupa justamente porque está preocupado en estos temas, cada vez quiere saber más. La Organización Mundial de la Salud dice, la violencia es una enfermedad social, que si no le ponemos el remedio que corresponde, sigue creciendo, sigue contagiando y además va mutando. Formas de convivir, la soledad. Esto dice la Organización Mundial de la Salud, pandemia del siglo XXI. Soledad, depresión, suicidio. Año 2002, Organización Mundial de la Salud dice, primera causa de muerte violenta en el mundo, el suicidio. Si juntamos los muertos por la guerra y los muertos por la delincuencia, juntos recién llegan a la cifra de suicidio. ¿Qué es esto? Una sociedad enferma.
que se va enfermando y lo primero que pierde es el proyecto de vida. El problema cuál es, que en el 2006 vuelven a medir y dicen, aumentó y bajó la edad. Y hoy encontramos niños con ideación suicida o directamente, ¿no es cierto?, que toman la decisión de suicidio. ¿Qué pasó? Los hemos enfermado. No hay otra explicación. Esta es nuestra sociedad. Pero estamos, sí, estamos reemplazando a las personas como las cosas, exactamente igual. Es una característica muy penosa, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad. Y luego el convivir a la escuela. Todo esto que vimos lo metemos a la escuela, ¿eh? ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Con que muchos de estos fenómenos son fenómenos silenciosos o silenciados. Yo les contaba el caso de Venezuela, prohibido relacionar violencia y escuela, prohibido. Aunque ya se le está escapando por otro lado, pero claro, yo no puedo estar todo el tiempo ocultando, ¿no es cierto?, la realidad. Entonces, claro, aparecen los fenómenos sutiles. Estos son los fenómenos sutiles. Claro, no hay heridos, no hay sangre, pero hay humillación. Y estas son las cosas que nosotros vamos viendo que va creciendo, que no las estamos viendo, pero están pasando. Y que por descuidarlas muchas veces luego nos aparecen las formas más violentas, ¿no es cierto?, y nos dejan mal parado. Y esto es otro cambio importante. Hoy, ¿quién es el patito feo? ¿Quién es el patito feo? Hace muchos años atrás, el mal alumno era el alumno desaliñado, desprolijo, maleducado, incumplidor. Hoy parecería que el patito feo es el cumplidor, el educado, el que levanta la mano, pregunta. Y esto nos dio en una de las investigaciones. El 40% de los chicos que denunciaban situaciones de violencia reconocían que no denunciaban, que no lo decían. Prácticamente no se lo decían a los docentes y algo a los padres. Mientras más chicos, más se lo decían a los padres. Cuando iban entrando a la pubertad y a la adolescencia, prácticamente no lo planteaban o se lo planteaban a algún amigo o directamente hacían silencio. ¿Por qué? Porque les daba mucha vergüenza no poder enfrentar lo que les estaba pasando. A veces no tiene claro el chico que es víctima de situaciones de violencia o que es hostigado, bullying, no tiene claro quién es o quiénes son. ¿Por qué? Por la nueva tecnología, por el anonimato que permite la nueva tecnología. Y porque los dejamos solos, y porque estamos esperando que haya bullying, y porque estamos esperando que haya sangre, porque no sé cuántas otras cosas, violencia física indirecta, que haya golpes, que haya armas, nos estamos olvidando que más del 80% de los formatos de violencia hoy son indirectos, desapercibidos. Sobre todo para aquellos docentes que no hemos sido formados para este nuevo clima y que hoy realmente se necesita desde la formación inicial y formación continua que esté considerado. ¿Cómo hacemos para trabajar con víctima y victimario? No solamente para que la víctima sea capaz de enfrentar las situaciones, sino también para que el victimario sea empático, asertivo, para que logren encontrarse entre los dos en paz, en armonía, como corresponde. Los lugares de encuentro, en este caso, estos dos tan importantes de socialización, como son la familia y la escuela, tienen que estar gestionados como corresponde. Y el otro fenómeno, que no lo podemos tocar acá, es el que ya les hablé, el desencuentro entre el adulto, que tiene su máxima expresión en el acoso laboral o mobbing, que les dije que se da salud y educación, son dos de los ámbitos de trabajo donde más se está dando y prácticamente no se habla. Entonces estas son las cosas que nosotros decimos merecen ser atendidas en las instituciones y merecen ser tratadas de la mejor manera. Buscamos una respuesta educativa integral, el modelo, muy rápido se los digo, lógico, un modelo en un fenómeno complejo, una respuesta compleja, modelo multinivel. Cosas que hay que hacer con toda la escuela, apoyo familiar, apoyo individual al estudiante y manejo de la sala de clase, gestión de la clase, como corresponde. Desde lo emocional y desde la organización del currículum, cómo voy a bajar mi planificación. Y se hace todo, no se hace una cosa, todo, si no, no funciona. La escuela sola no puede, insistimos, y vamos a seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque es un fenómeno complejo y que necesita el apoyo de muchos. Si uno piensa que la escuela lo va a arreglar, no lo va a arreglar la escuela, pero puede ser la iniciadora de un cambio. ¿Por qué? Porque tenemos a muchos como rehenes, a los chicos lo tenemos todo dentro de la escuela. Y es una oportunidad y no la estamos usando. ¿Aprender a vivir con los demás? Sí. Educación emocional, desarrollo de la competencia social, aprendizaje de habilidades sociales, pónganle el nombre que quieran. Pero sobre todo, querer vivir bien con los demás
Y en esto no los podemos obligar. Nosotros podemos decir, van a aprender empatía, van a aprender asertividad, van a aprender comunicación, autoestima. Y si el otro no me interesa, hay una tarea previa que viene de la casa. Ahora, esa empatía no se aprende en el colegio. Esa empatía se aprende en la casa. El colegio, en todo caso, lo que puede hacer es seguirla trabajando. Entonces, el desafío es este. Estos son los chicos que tenemos hoy. Sean víctimas, victimarios, no importa. Chicos que están solos, para redondear. Hoy, y sirve el mito de Sísifo, tenemos mucha responsabilidad. Hoy es fundamental que cada uno de nosotros, los que estamos comprometidos en la educación, nos convirtamos en líderes educativos, líderes éticos, líderes transformadores. Hoy un poco la imagen que parecería que hay del docente es esta, ¿no? Cuando uno muestra esto, esto es del mito de Sísifo, ¿no? O sea, ven esa piedra, muchos docentes ven en la piedra la cara de algunos padres, la cara de algunos estudiantes, ¿no? Si uno es directivo, ve la cara de algunos padres y la cara de algunos docentes, ¿no? Cada uno ve algo ahí. ¿Qué pasó con Sísifo? Encadenó la muerte, no se moría nadie, y dijeron los dioses, bueno, lo vamos a condenar eternamente a este castigo. Tenía que llevar esa piedra pesadísima a la cima de la colina para ver cómo la piedra bajaba por el otro lado, y así eternamente. Y la mayoría piensa que eso, que el castigo de Sísifo es el esfuerzo por llevar la piedra. ¿Y saben qué? El castigo de Sísifo, el castigo eterno, era el esfuerzo sin sentido. La tarea nuestra es de esfuerzo, es un trabajo, como de los alumnos estudiar, también es un trabajo, pero le tenemos que empezar a encontrar sentido, ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, yo creo que este es el desafío que tenemos, todos, absolutamente todos. Y cuando hablamos de educadores, hablamos de la familia, hablamos de los docentes, hablamos de los responsables de las políticas públicas, hablamos de la gente que está comprometida con los medios, hablamos absolutamente de todas las personas, todos hoy somos agentes educativos. Para terminar, la frase de Don Bosco, que yo creo que es la que sintetiza todo esto que yo intenté decir y me parece que es la que estamos mucho, por eso hoy muchos de ustedes están acá. La educación es cosa del corazón. Gracias a todos. Gracias.